Bien, bienvenidos a este programa conspirativo. ¿Llegamos o no llegamos a la luna? Nosotros no, los gringos. ¿Llegaron o no llegaron los gringos a la luna? ¿Lo de Kennedy fue real? ¿Lo mataron? ¿Fue una conspiración? ¿La religión? ¿El Fondo Monetario Internacional? ¿Los reptilianos? ¿Los Illuminati? Los Illuminati es un tema que va a venir un pana que sabe el tema, me imagino, en un momento va a hablar. Aparte de eso, la Tierra plana, ese tema es vacancísimo. Claro. Eso es una estupidez. Los regalos. Que la luna es de mentira. Que la luna es de mentira. O sea, que toda la ciencia determinada a través de la luna es falso. Vea eso. ¿Quién ha llegado hoy? Qué linda espalda. Vino arrugadísima. Anda, siéntate, ve. Si vas a quedarte, anda, yo creo que es así la camisa. ¿Tú sabías que estamos grabando? Bueno, antes de hablar de las conspiraciones, yo quiero recordarles que para la prefectura, vaya su mención, prefectura de Los Ríos, la verdadera obra no está en los muros de protección, en la siembra de árboles o en los kits de emergencia. La verdadera obra sucede cuando cada riocense se siente seguro en la época invernal, cuando todos en la casa están bien y cuando aquello que con tanto esfuerzo conseguiste está bien protegido. Porque para la prefectura de Los Ríos, la verdadera obra es que ustedes vivan bien, que estén tranquilos. Es un mensaje de Johnny Terán, prefecto de la provincia. ¡Vamos! ¡Vamos! Como una elegancia. Acaba de reventarle los oídos al sonidista. Sí. Oye, sabes. Bienvenido Andrés Pelachini. Pelachín. Andrés Pelachín. Don Pelachín. Don Pelacho. En algún momento. Bueno, Andrés, eres el encargado de quitarnos todas estas dudas que tenemos sobre las conspiraciones del planeta y del mundo. Primero quiero que entiendan con quién están hablando. ¿Ok? Ok. Ya, ok. Te parece chavo cuando se ríe la madre. Sí, se ríe de ti. A ver. Sí, se ríe con el corazón. Es que a mí, le voy a decir a mí lo que me arrecha. Ya. Es que cuando tú te pones a hablar con una persona que no ha visto nada, no sabe nada y te discute. Correcto. Y entonces, cuando tú te has mamado. Pero es que a lo mejor no ha visto, ha leído. Ya. Una cosa es ver YouTube, otra cosa es leer. Hijo, ya nadie lee. Yo sí leo. A ver, y YouTube. Que porque está en YouTube no es cierto. No, pero el gran parte del contenido de YouTube no hay que tomárselo en serio. No, pero uno puede contrarrestar la información. Pero contrastar. En YouTube lo que hacen es trepar, ¿ok? Documentales y contenidos reales de trabajos de otras personas. Sí. Y lo ves ahí, porque si claro, no, pero Andrés, lo hacen por hits. Pero si acaso, no estamos hablando mal de YouTube. No. Que claro. Todo YouTube tranquilo. Hay un mercado, cuidado, hay un YouTube, mercado, ¿no? Hay un mercado muy importante. Pero eso no quiere decir que todo lo que ves en YouTube es mentira, ¿no es cierto? Es más, si veo Discovery Channel en YouTube, entonces es mentira. Pero es que estamos hablando de... Nadie está hablando... Él. No, él está... Poco, porque estamos en YouTube. Bueno, nadie está hablando más de eso. Lo que voy es... Cuidado, se cabrea YouTube. Hablemos de las teorías específicas. Detrás de todo lo que yo voy a decir, hay horas y horas. Y aparte, no tenemos horas, maricón. Son medio horas. Horas de ver, de constatar si es cierto. Tú puedes ver una investigación. Tú puedes ver una noticia, pero tienes que... Sí, por ejemplo, cuando comencé a ver sobre la luna, yo dije, esto no puede ser. Entonces me comencé a ver y luego me di cuenta que el único imbécil que no sabía esto realmente era yo. Y ahora solo que ustedes sabían, no sabrán. Ya. ¿De qué cosa? Entonces, vamos a ir con la más dura de todas. Una de las conspiraciones más interesantes es... ¡Puta! ¿Qué serie esta huevada? Tema de la luna. ¿El qué? Por supuesto que lo primero que va a causar son risas, va a ser chachare, no. Pero la teoría sumamente bien sustentada es que la luna es... ¿De queso? Es inventada, o sea, no es natural. Es una estructura metálica, de hecho, ¿ok? Yo sé, te vas a reír todo, pero vamos por partes. Cuando primero la comunidad científica te da un millón de razones del por qué no debería existir la luna, no entienden cómo llegó ahí, por qué está ahí, y no entienden una que justifica que está. No, yo sí he leído una eso que se desprendió. Científica. Primero decían que se desprendió de la Tierra. Los científicos... A veces también se mama. Sí, los científicos notas, ¿no? Saben. No todo. Y una de las cosas que quiero que vean, por ejemplo, si se han dado cuenta que la luna tiene cráteres. Claro. Ahí está, ¿ves? Sí, pero ahí tenemos una imagen de bien acercamiento porque necesito que vean los cráteres. Pero lo curioso de la luna es que todos los cráteres tienen la misma profundidad. Lo cual es imposible.
porque los impactos de meteoritos van causando diferentes tipos de profundidades. Bueno, en la Luna no. Pero no todos tienen la misma profundidad. Todos tienen aproximadamente más o menos, pero no ves que hay una diferencia de un huecote. No, en la Luna casi todos los impactos tienen la misma profundidad. Eso solo puede ocurrir si hay un... ¿Cómo lo hicimos? ¿Cuándo la hicimos? Pues oye, Siri. Yo le pregunté. No, nosotros. Los huecos de la Luna es creada por otro. Es alienígena, esa es la idea. De hecho, hubo un accidente que está... El misterioso agujero vertical de la Luna más profundo de lo que es. O sea, sí hay cráteres de diferentes profundidades. No. La Luna se formó como resultado de un choque colosal entre un protoplaneta y la Tierra hace unos 4.000 millones de años. Han estado afiladísimos con los celulares para poder debatir. Pero la comunidad científica de diferentes países, entre los que no se llevan, están de acuerdo con esa teoría. Pues, ¿cómo se pusieron de acuerdo? Entonces, sí es falsa. Lo que pasa es que la comunidad científica siempre va a haber un grupo que dice, sí, eso es, les consta. ¿Cómo pueden saber? De hecho, hablan del Big Bang, que todo empezó en el Big Bang. ¿Cómo lo saben? Hay porque cosas que no pueden saber. A ver, pero escúchame, cosas que no se pueden saber. Pero esas que no podríamos vivir, o sea, si está comprobada... Ok, ya entendí lo que dice Pelacho, pero por si acaso. Lo que él dice, la Luna sí funciona, sí incide en la Tierra, todo, pero es que no es un producto natural, sino que es un producto creado alienígena, lo que es la teoría. Pana, no es tan difícil de creer. ¿Y qué era alienígena? ¿Sabes qué? Una base. No está tan complicado el tema, puedo estar creyendo que... Ya, pero ¿y cuál es el motivo? No. O sea, ¿por qué está ahí? Es que si me dejan hablar. Por favor. De hecho, hay un incidente que está documentadísimo de una cápsula... que mandamos, que se estrelló con la Luna. Bueno, se sonó como una campana durante 2 horas. Durante 2 horas. ¿Cómo puedes explicar eso? Que suena como metal. Está documentado, por favor, eso. Que no lo sepan, no es culpa mía, pero si se ponen a investigar, lo van a saber. ¿Y cómo lo escucharon? Porque se escuchó. Se escuchó, eso está documentado. En la nave, con los Dr. Beat. Se escuchó en el aire, se escuchó, o sea, en el espacio. Pero, se escuchó. Pero en una vibración. No hay audio. No se escucha el audio. Yo tampoco creo. Bueno, eso no está grabado, está documentado por los astronautas y por lo que sucedió como evento. El momento que se choca este artefacto sonó dos horas, así como hubieras tocado una campana. Eso es imposible que suceda, a menos que no sea de metal. Luego recordemos el lado oscuro de la Luna. ¿Por qué hay el lado oscuro de la Luna? La Luna gira siempre mirando la misma cara. Sí. No sabemos qué hay exactamente del otro lado. Hay cualquier cantidad de videos de avistamientos que salen lucecitas raras y desconocidas de atrás de la Luna. No hay sonido en el espacio. Ahí está. Mira. Si tú te das cuenta, la mayoría... Casi todos los impactos. ¿Cómo las mido? Al ojo, pues. Al ojo. Por ejemplo, esa ya. Casi todos, pero vas a ver la similitud de los impactos. O sea, no te digo que todos tienen 2 metros con 35. Pero Claro. Debería ser mucho más marcada la diferencia entre los impactos. Esa es una teoría. Espera un segundo, te iba a falta. Ah, discúlpanos. Perdóname. De hecho, existió una anomalía mundial. Mira lo que estamos haciendo. Que los que siguen más bien esta teoría bien fundamentada, está súper bien fundamentada, es mucho más largo, no puedo, ni siquiera vengo con todo el material. Y son un montón de temas, por supuesto. Pero se escuchó en el 2020. ¿Ustedes escucharon alguna vez sobre las trompetas del apocalipsis que sucedieron en el 2020? ¿Saben sobre eso? Hay un sonido que dicen que son las trompetas que han sonado en diferentes partes del mundo. Sí, las trompetas. Son trompetas de dos ángeles tocando trompetas. Muy probablemente... Trompeteros. Ese sonido inexplicable que sucedió en plena pandemia... Bueno, la NASA dice que ese sonido en el espacio. Se escuchó ese sonido que están escuchando... Se escuchó en todas partes del mundo. ¿Ese es el golpe? Un día apareció este sonido. En todas partes del mundo se escuchó. ¡Qué miedo! Pero la NASA tiene... Está grabado, pueden ver en sus celulares, pongan... Miren esto. Este sonido... Es un buque. Únicamente puede haber salido muy... O sea, la explicación más... Coherente es que tiene que haber salido de algo afuera del planeta. Okay. Porque no puede sonar en tantos países diferentes. Y ahora sabemos que la Luna, cuando impactó eso, sonó como campana. Entonces, ya sabemos que... O sea, es metálica la Luna. La Luna es metálica. Y que tiene una compuerta y por ahí salen...
como la estrella de la muerte. Sí, de hecho lo comparan mucho con el tema de la estrella de la muerte. Pero y aquí hay un tema. Hay un sistema para poder escuchar. Que ¿sabes qué dijeron los científicos? ¿Qué era eso? Son ondas y que se transmiten. Cielomoto. Sí, sí, sí. Así dijeron que. No, es que es un cielomoto. Obviamente los científicos no pueden decir no sé. Entonces a veces se inventan cosas que no podemos decir que los científicos 100% tienen, y a veces se corrigen. Hace 20 años hacían una cosa, ahora es otra. No, ahora claro, la ciencia se va, claro, se va reduciendo. Bueno, esperemos que también se va reeducando, pero si hay cosas que ya están confirmadas. Esperemos que con esta explicación luna, también algunas dejen de creer como Gloria Trevi que la luna es de queso y tampoco sigan creyendo en las mentiras. No, está diciendo que es de mentira. Bueno, pero eso es un tema de la luna. Espérate, no, todo el programa no es la luna. No, pero ya. Con esto sí. Ahora. Con esto déjame cerrar. Déjalo cerrar. Está bien. Entonces, bueno. Y aparte, está en... ¿Qué? Como el cráter de la luna. ¿Qué fue eso? En la documentación rupestre, ¿ok? O en los... Las pinturas. En la arqueología antigua, que está tallada en piedra, los más antiguos, siempre saliera el sol. O sea, siempre ha estado con... Jamás la luna. Estos científicos dicen que... La luna tiene que haber aparecido en algún momento, no siempre existió. La pregunta es ¿cuándo? 4.000 millones de años. Dado la influencia... Un protoplaneta chocó con otro. Ya no, no, no. dado la influencia que tiene la luna negativamente, porque tiene la luna negativamente sobre la Tierra, muchas de las cosas que suceden en la Tierra malas es por influencia de la luna, dicen que probablemente la luna aparece o es traída por un portal o como sea, como ustedes quieran, justo cuando pasó el tema del diluvio, que no existió tal. No hubo diluvio. Lo que hubo fue una inundación mundial. O sea, hubo un tema de mareas que inundó el planeta. No es que llovió y no, se inundó el planeta. Por lo que llegó tal vez la luna. Ese fue como eso, su... Probablemente. Ahí aparece. Pero tu teoría era que era creada la luna y ahora que no, que apareció. Es que es una nave. Por eso, es una nave. La luna es una nave. Por favor, todo bien, pero... Todo esto que tú estás diciendo, bueno, que no está realmente documentado de alguna otra forma. Claro, ¿tú crees más en eso? Es mi pregunta. ¿Tú crees más en todo eso que en serio lo que es como tal lo que se ha desarrollado a través de la ciencia y que la utilizan a propósito para las corrientes y todo tiene que ver, todos los sistemas de comunicación tienen que ver con el sol, con la luna, sus posiciones y todo? Cuando se ha salido y se y hemos orbitado la luna. O cuando Daniela Romo quiso dedicarle eso a su amante mujer. ¿Sí sabías Romo? Que por eso yo no te pido la luna. Y dice, Tina, se lo dedica a Tina, que era su novia. Muy bien como metiste el tema ahí. Es una teoría. De verdad. También está en YouTube. Solo yo me baso más en la otra teoría. Ahora. A ver, y cuando clavaron la bandera, no hubiera sonado. El alunizaje. Sí. El alunizaje. ¿Llegamos o no llegamos a la luna, Andrés? Para mí fue bullshit. Les hago una pregunta. ¿Hace cuánto tiempo ya estamos con el tema de la luna, que llegamos a la luna y todo? ¿Hace cuántos años? Del 69. Del 60. Del 69. Gran año para el mundo. Wow, 80 años. Del 69. ¿Has visto una base lunar nuestra? No existe nada. No. ¿Por qué? Porque es imposible, caro, pues. Es más caro que Mocolico. Pero en 50 años no podías haber puesto una base en la luna. Sí, claro. O un tuti. Si se dan cuenta. ¡Bien! ¡Rosero hizo un chiste! ¡Rosero hizo un chistezazo! Te aplauden, o sea que eres bien agrio. Pelacho, pelacho, pelacho. No es raro, ¿no? Digo, me parece que es raro. Ya deberíamos tener una base. Yo estoy de acuerdo. Elon Musk. Es raro, ¿no? Entre los objetivos de Elon Musk es establecer una base en los próximos 10 años en la Luna. Como primer paso para llegar a Marte. ¿En serio? Sí. Qué lindo, gracias. Es el stopover, así, sí. Como Panamá. Es que a ver, la nave que eso lleve... Eso es lo que él quiere hacer. A ver, sí, te estoy diciendo los facts. Ya. La nave tiene que parar. Ni van a llegar a ni Marte. China, tiene que parar ni Estados Unidos no, se lo han construye hecho. Afuera. A ver, un ratito. Para que se sepan ensambla porque... afuera. Ok, ¿quién cosa? La nave. La nave sí, que lleve allá. A Marte tiene que ensamblarse en la Luna. Incluso se requieren otros materiales, por eso están viendo la posibilidad, aunque parece una estupidez en la película, pero es real, de meteoritos y ciertas cosas, porque tiene un montón de minerales que no tenemos nosotros aquí y que sirven para trabajar. Bueno, eso es verdad. Sí, yo sé. Ya. Ahora, las teorías son de que no hemos llegado nunca a la Luna o de lo que llamamos el 69. Sí hemos llegado a la Luna en repetidas oportunidades. 12 personas han pisado la Luna, según la NASA.
Yo lo que sí creo es que sí se ha llegado después. No lo del 69 que se transmitió por televisión. Yo sí creo. Yo pienso que llegaron antes. Yo creo que transmitieron ya la misión. Yo creo que nunca pudieron bajarlo porque hay. Por si acaso salga algo. Sí hay testimonios. Hay testimonios de astronauta ruso que estaba trepado ahí orbitando y él decía: es imposible tocar. ¿Por qué no llegamos? Si ellos llegaron primero. ¿Por qué no aterrizamos primero nosotros? Se preguntan los rusos. Porque era imposible realmente aterrizar la cuestión. Entonces, yo sinceramente creo que en ese momento era todo una pelea, no sé cuánto, y se orquestó esta llegada a la luna. Evidentemente después sí se llegó, pero nunca se transmitió nada en vivo. En el 69, a ver, pon video. En el 69 se transmitió, claro. Pero después en el 72 no pudimos transmitir. Hay un video, una mentira. Hay un video que yo alcancé a ver. A ver, video con audio, a ver, vamos a ver un video con audio, a ver. En la época de la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética, el régimen comunista ya había mandado un perro y un hombre al espacio. Entonces, Estados Unidos tenía que llegar a la luna primero. Según algunos conspiranoides, este alunizaje fue falso y todo fue una puesta en escena realizada en un estudio de Hollywood. Al parecer, el evento fue dirigido por el famoso cineasta Stanley Kubrick, a cambio de un lente especial que solo podría fabricar la NASA, y que él utilizó en su película Barry Lyndon. Los encargados de hacer correr este rumor fue la misma Sociedad de la Tierra Plana. Las pruebas que estos grupos presentan son: la bandera estadounidense flamea a pesar de que no corre aire en el espacio. No se ven estrellas en el fondo del espacio. El módulo lunar, por su peso y tamaño, no era capaz de escapar de la luna. Varios han perseguido a Neil Armstrong para preguntarle si él pisó la luna y en algunos videos hacen un análisis de su lenguaje corporal como si dijera mentiras. Todos estos argumentos han sido desmentidos una y otra vez de manera sencilla. Muy bien, bueno, son teorías. Porque cómo los desmientes de todas maneras. Hay un video que desgraciadamente yo no lo tengo. No vienes preparado, pues, maldito seas. Pero me lo mostró Jaime Rodríguez. Él sabe full. ¿Ya? Y Jaime Rodríguez lo presentó en mi programa una vez y me dijo que hay una historia increíble de cómo se obtuvo este video. Este video mostraba, y yo lo vi, lo trepó en YouTube, y se lo bajaron. Mira, no es pornografía, no es discriminación, no es nada. ¿Por qué le bajan un video? Se lo bajaron y le cierran las cuentas a Jaime, por si acaso. O sea, por si acaso, cierran las cuentas a Jaime. No solo los tierraplanistas empezaron esa teoría, ellos se metieron ahí. Hay teorías en general de mucha gente. Este video, de la ciencia, en este video mostraba las... Pero claro, no era esta Apolo, sino creo que fue el Apolo 9, el Apolo 10, que llegan, están en la luna, y ves infraestructuras en la luna. Ya hechas. Yo las vi. Ya, pero ya vi. Pasa el video, pues, para ponerlo aquí. Yo no lo tengo. Yo se lo tengo que pedir a Jaime. Él lo mostró y se lo bajaron inmediatamente. Él lo tiene en pendrive, pero yo lo alcancé a ver. Más teorías. Y ves cómo los astronautas hablaban y gritaban. Ya. Porque decían: esto no puede ser, Dios mío, miren esto. Wow. Son estructuras. Y hazle cuenta que eran como que si fueran oficinas abandonadas sin ventanas. La asamblea. Ya. Ya, muy bien. Yo no puedo. Estamos hablando de temas serios, Daniel, por favor. Espérate, Rodito. Vámonos a un corte. Claro, con Daniela Romo, la asamblea. Hemos inventado los cortes en internet. Vamos a un corte y venimos. Miedo. Tranquilo, tranquilo. Tú sabes que ante este momento de adversidad, de dificultad, incertidumbre, de miedo, de acojongamiento. ¿De qué? Acojongamiento, luego te explico. Solo hay una cosa que hacer, Juan Carlos. Solo una. En la mañana, el señor vicepresidente y la señora ministra del gobierno hablaron con decenas de alcaldes. ¿Te quedaste sin entradas para ver a Bad Bunny? ¡No, please!
¡No! Yo perreo sola. Tranquilos, tranquilos. Aquí en Armonía TV te damos la solución. Tienes que suscribirte a Canal Armonía TV en YouTube. Seguir arroba la clave noticias S en Instagram. Etiquetar a 3 amigos que sigan la cuenta arroba la clave noticias S. Y listo, quédate pendiente de nuestros programas. Cada semana tendremos a un finalista. ¿Qué esperas? Anda, participa ahorita. Ella es calladita. Gánate esta entrada para que veas en primera fila a tu artista favorito, Bad Bunny. Y fue gol de Perú. Eso es lo que yo siempre ¿cómo vas a seguir hablando de este tema tan interesante? Ahí también pateo con las dos porque me gusta Perú, pero soy Ecuador. Pero espérate que vamos a hablar de Produvita. Yeah. Produvita. Mira, por Produvita me siento así. Sí, yo sé. Suplemento alimenticio a base de proteína con el uso diario prolongado ayuda a mejorar la salud de la piel. Ya, tienes que saberte la verdad. Brindando. A ver, dale. Ahí. Brindando una apariencia más joven. Aumenta la masa muscular, detiene el desgaste de tejidos y articulaciones, mejora significativamente la apariencia del cabello y las uñas. Más la joven, no. Más sano, con Produvita. Míralo al señor Pimentel, cómo radiante, le ha crecido el pelo. Estoy radiante. Uh-huh. Las canas, ¡puc!, se me cayeron. El pecho, no sé, tienes cantidad de los vellos que tengo. Todo. Sí, todo. No se ve ni uno. Frondoso. Muy bien. Muy bien, frondoso. Gracias, Produvita. Por otro lado, en este paréntesis, quiero decirles que vamos a hacer un super concurso. Tenemos un super concurso, por supuesto, gracias a Reclutas Win and Beer. Ya les voy a explicar. ¡Qué rico! De qué se trata el concurso, pero por favor vean todo lo que tienen. Es un nuevo concepto de Guayaquil, de comida tradicional guayaquileña con lo mejor del street food. Así que cuentan con un menú variado en el cual encontrarás moros, hamburguesas, alitas y más. Puedes probar su Army Lunch a solo $3.99, 4 latas, ese dólar, centavo, no te lo quedas. Que puedes armar, ¿para qué lo vas a querer? $3.99, para armar como tú quieras. Dirección Malecón 2000 y Colón, en la Plaza Gastronómica Mercado del Río. Ahí en el norte también están en el Mall del Río, junto al Río Centro Norte, Harto Río. Muy bien, visite su local con ambiente casero, Reclutas House, en Alborada, del río, ¿no? Donde vas a poder celebrar cumpleaños y reuniones. En Instagram, Reclutas Wings, en plural, Wings, Reclutas Wings. Y ahora, con mis panas de Reclutas, tenemos una promo. Vamos a regalar 2 entradas para el concierto de Daddy Yankee aquí en la ciudad. Muy bien. Muy bien. Yo las quería. Hay que ver al papá del reggaetón. Perdón, al padrastro. Porque yo vi en las noticias que solo quedaban 3 entradas. Bueno, ellos tienen 2 y se las va a ganar 1. ¿Ya? ¿Qué tienen que hacer? Ahorita no. No en esta publicación. No te alteres todavía. Vamos a hacer una publicación en nuestro Instagram, ¿verdad? Y tienes que seguirnos en Instagram, Huevos Fritos. Seguir Canal Armonía TV también en Instagram. Seguir Reclutas Wings también en Instagram. Tienes que suscribirte al YouTube de Canal Armonía TV. ¿Verdad? Todo eso tienes que hacer. $50? Todo tienes que hacer. Vamos a comprobar. Vamos a comprobar. $200. Vamos a comprobar eso. Vamos a ver que no tengas pensiones alimenticias. No, mentira. Vamos a comprobar todo eso. Y vas a tener que comentar en el post con quién quisieras ir al concierto. Pues para una entrada, para una persona, 2 entradas. Nos pueden nombrar nosotros también. ¿Sí? Para ir. Claro. Invítame, pues, yo sí lo quiero ver. Yo también. Positivo. Muy bien. No entendieron mucho, tranquilos. Tienen que seguir Huevos Fritos, Canal Armonía TV, en Instagram, Reclutas Wings, y ya ahí vamos a estar todos los concursos y van a ver. Esa que canta, tú me dejaste caer. Pero ella me levantó. Muy bien, así. ¿Ese es? No. Él es de Yankee, ¿no? Ah, no, sí, es de Yankee. Tú me dejaste caer. By the way. La verdad que... Oiga, aquí se han hablado de tantas cosas tan interesantes. ¿Y qué es esto? Me llama mucho la atención los de los tierraplanistas. Correcto. Porque, o sea, según yo, o sea, la Tierra es redonda. Según tú y todo. Y no, eso me dijo mi abuelita, porque supuestamente cuando vas en el Concorde y ves la curvatura de la Tierra. Ese viaje no me llevaron. Mira. Pero dicen que sí se ve. Oye, solo la forma, lo más práctico. No me crean a mí. Vayan que hablen con una persona de estas que fumigan en la avionetita. Así que son personas humildes que fumigan en la avionetita. No son y tan dile, humildes. Y dile a esas personas. Tienen avioneta, o sea. No, pero. Esos pobrecitos que andan así en una avioneta. No, una avionetita. No, lo que quiero decir es que no es un científico, no es nadie. Es una persona, es como un agricultor, como un campesino, pero en avioneta, ¿no? Porque fumiga y todo. A esta persona tú dile que la Tierra es plana. Para que se te ría en la cara. ¿Para qué le va a decir si se le va a reír? Exactamente, ¿no? Qué estúpido. Sí, para eso no le digas nada. Te estrellas.
te estrellas en el avión, no se puede. El mundo ya está creado a través de esto. Está comprobado que la Tierra es redonda. Eso está con, pero, no hay forma de hacerlo. Encima, digo, lo que tengo del Concorde es verdad. Supuestamente, si aprecias la curvatura de la Tierra desde allá arriba. Yo no me cerré la idea. Yo sí lo investigué más. Yo dije, ok, vamos. Porque ahí tienen. ¿Lo investigaste? Es que tenían un punto interesante. Me llamó la atención. Hasta que hicieron el ejercicio. ¿Has visto el ejercicio? El documental. No, pues has visto el ejercicio de la foto. No. Del rayo. Hay un documental, no me acuerdo en qué plataforma, donde salen hablando todas estas personas. Claro, pero que dicen los destruyeron, que la... pues, también. Claro, no, pues. Y ellos mismos se destruyeron. Ellos mismos hacen un... Si la Tierra fuera redonda, entonces, ¿por qué yo mi rayo... Un rayo. Un rayo desde aquí lo puedo ver hasta allá. Entonces grabaron, los manes construyen un láser, sí. ¿Ya? Ajá. Donde, que puede llegar a kilómetros. Ajá. Y ponen a todos los tipos con un palo. Círculo para que vaya recto. Ajá, y todos tenían que pasar por ahí. Ajá. Y nada, pues llega al primer punto y a los demás ya no. Porque claro, la Tierra sí es círculo. Entonces, va bajando. Sí, finalmente, claro. Finalmente lo opté y dije no tiene. O sea, tú lo descartas. Lo descarté. Sí. Y eso es lo que tiene que, me gusta eso, lo que dice Pelacho. Esto es lo que hay que hacer. Porque a veces parecen cosas locas, pero cuando las analizas dices, claro, espérate. Entonces uno tiene que investigar y la Tierra plana es una mentira, ya eso no existe. Y ya para que hablan mucho del tema de los científicos. O sea, esto tiene nada que ver con, bueno, sí, algo de conspiración. En los años 50, me parece que fue en los años 50, cuando un grupo de científicos de Harvard dijeron que el azúcar no engordaba. Porque fueron coimados por los terratenientes azucareros. Igual que los del cigarrillo. Científicos. Claro. Científicos sí. De Harvard. Pero todo es igual. ¿Okay? Pues. Entonces, todo el mundo, hay gente no corrupta. Dije que todos, pero... No siempre hay pero que los intereses a creer. Económicos sí, pero siempre. Pero cuando yo hablo de los científicos, antes no se sabía muchas cosas tampoco. Cuando hablo de científicos y de ciencia, no hablo de científicos en general. Hablo de entidades completamente comprobadas, serias y todo, que determinan la manera en la que vivimos. Algo que nos pasa muchísimo a nosotros, a todos, sobre todo en América Latina y lastimosamente en Ecuador. Muchas veces nos dejamos llenar por una falta de identidad que tenemos nosotros. Ya no respetamos lo nuestro, no entendemos el tiempo de la conquista que fue y nuestras raíces. Tenemos cosas tan increíbles, nuestra gastronomía, etcétera, etcétera, etcétera. Nos dejamos invadir de muchísimas cosas. ¿De Perú? Lo más importante que nadie se da cuenta, estamos llenos de un pocotón de falsos gurús. Hay poca gente como ustedes que se investigan de verdad. De ahí hay mucha gente que te trata de vender la teoría de la felicidad, de convencerte. Existe la ansiedad, existe la depresión, pero tratan de confundirnos más. Entonces, dentro de toda esta confusión, un día nos dice la industria del desayuno que esa es la comida más importante del día. De ahí otra persona te dice que tienes que vivir así, pensar así, estar a su manera, y correcto, nadie investiga de verdad qué es lo que te hace bien para ti, bueno, qué es lo que le hace bien a tu cuerpo, qué es el contenido que vas a consumir. Lo ponían en el desayuno y no tenía Sin ánimo de que nosotros lleguemos a desaparecer o nos desaparezcan. De YouTube. Los Illuminati. Vamos a ese tema. Antes que hable Andy, no sabe el tema. El nuevo orden mundial, ¿no? ¿Quiénes son realmente? Tenemos video. Pepe. Pelacho. Ricardo. Y Manuelito. Tenemos un video, porque Pelacho sí sabe el tema. Tenemos un video, veámoslo y ahí opinamos. Bueno, oye, qué grande mi pijama. Bill Clinton, Jay-Z, la reina Isabel. ¿Qué tienen en común un presidente, un rapero y una reina? Pues se rumora ampliamente que todos son miembros de una secta ultra secreta llamada Los Iluminados. O bien, los Illuminati. Esta organización data desde el 1 de mayo de 1776, la época de la Iluminación. En ese entonces, la meta oficial de los Illuminati era formar el élite intelectual y político de la sociedad. Pero en 1785, el gobierno de Baviera, el estado alemán, en donde fue fundada, clausuró la orden secreta bajo sospecha de que su intención era también derrocar a todos los reyes de Europa y al Papa. Hoy en día, esta secta sigue teniendo connotaciones oscuras, se dice que sigue íntegra y que su objetivo es establecer un nuevo orden mundial y un gobierno mundial totalitarismo que nunca se había obtenido. Existen argumentos que dicen que los Illuminati trabajan junto con ciertos gobiernos y supercorporaciones para manipular grandes acontecimientos mundiales y así determinar el paso de la historia. Algunos trabajos que se teorizan fueron trabajos de los Illuminati y son la Revolución Francesa,
el asesinato de John F. Kennedy y la propagación del comunismo. Los Illuminati han fascinado a historiadores e investigadores durante 3 siglos. Millones de personas se dedican a estudiar los inicios y a recabar pruebas de su existencia, y aún así se sabe muy poco, y eso es lo más preocupante. Ya, hay una pregunta que te quiero hacer, Andrés, sobre esto. ¿Los Illuminati están relacionados con el grupo de Bilderberg? No. O sea, son dos cosas totalmente diferentes. Ya, el grupo de Bilderberg anualmente se reúne en Bilderberg, en Suiza, en un hotel famosísimo, y lo llevan haciendo desde hace décadas. Son los más pepas del planeta. ¿Inteligencia o en billete? En billete, inteligencia, no, y personajes, en todo. ¿No? Ya, okay. Ellos se reúnen una vez al año, nadie tiene acceso a lo que hablan, lo que dicen. Y se especula que muchas de las decisiones, se sientan, a ver, tenemos que hacer guerra aquí, guerra acá, hay que hacer como esto. La directiva del Juventus. Y básicamente arman el destino, programan el destino de lo que va a suceder. Entre ellos, vamos a ver, soltamos el COVID el próximo año. Pero por si acaso, no sé si funciona así, pero sí hay un orden mundial en general. El 1% de la población que tiene la riqueza maneja el planeta. Ahí es donde entra mi confusión. O sea, está este Bilderberg Group, que es. Pero no vimos video de eso, Javier. Ya, pero está relacionado con los Illuminati. Dijo que no. Ahora, Pelacho, lo que viste en los Illuminati es que yo sí creo que se formó todo esto, y sí creo que hay ciertas injerencias en el mundo como tal. Yo no lo descarto, el tema de los Illuminati. ¿Cómo lo ves tú? A ver, lo que pasa con los Illuminati, que bueno, eso es verdad lo que dice el documental, que se formó con una élite, sí. ¿Ok? Porque se quería mantener, y siempre prevaleció la idea de la fórmula exitosa griega de gobierno. Ajá. ¿Ok? Que era la aristocracia. Correcto. ¿Ya? Que de hecho eso es lo que un país realmente lo sacaría adelante, la aristocracia. Es decir, las personas más inteligentes, más preparadas, más cultas, gobernar un país. Pero en Grecia la corrupción era muy, muy pequeña, era fácil, era muy detectable y todo. Aquí ya no se podría, no se puede ya hacer que los aristócratas se vuelven locos. En Ecuador los Illuminati se vuelven locos. Entonces, bueno. No, sí hay. Es como dígame. Esto lo crea Adam Weishaupt, ¿ok? ¿Qué es para el Bauhaus de las colectivas? No. No es Bauhaus, es otro. Entonces, no lo mencionaron. Entonces, funda esto, pero se vuelve enemigo a muerte de la Iglesia Católica. Uh-huh. Y aquí no voy a ahondar mucho, pero habían conflictos de poder. Entonces, como siempre había, porque la Iglesia es poderosa. Pero la Iglesia ganó. Claro, la Iglesia, como todo, la Iglesia ganó y destruyó este grupo que era como la masonería, por ejemplo, que era conocido. Exacto. Los minimizaron y luego se hicieron ocultos. ¿No? Recontra ganó, porque por ejemplo, tú como ateo, pero igual en tu cheque, ¿qué fecha pones? ¿Qué año pones? El cristiano, pues. Ah, correcto. Ya. Así que reganaron. Sin mencionarlo, para no estar tan detectados y expuestos, pero tú sabes obviamente que hay me da un poco cosas que nos escuchen, pero que si los sombreros negros, la mafia negra, etcétera, las familias que diseñaron el sistema para enriquecerse a través de la deuda de todos nosotros. Lo que pasa es que estos grupos comenzaron a tener mucha injerencia. Mira, tú puedes, alguna vez habló como los templarios. Tú puedes, les quitaron el poder por eso, porque tenían los. De ahí empezó, claro, ahí exactamente. Por eso lo vimos ahí en el video. El tema, pero ahí comenzó el tema, es un tema más ocultista, porque era un tema de conocimientos, de rituales que te daban cierto nivel de poder y cosas. No era de billete, el que tenía billetes se incluía, tenías que tener Totalmente. Sí, era de inteligencia. Totalmente. De hecho, los templarios eran monjes guerreros. Claro, encima. No es que eran unos pendejitos. También la intención es, tengamos que todos estos grupos, la información y la educación se la dan a las élites y se puede preparar más y nunca vamos a mejorar. Hay un grupo que no se hizo, no salió a la luz durante mucho tiempo, no sé si existía. De hecho, Jaime Rodríguez los conoce, o sea, sabe que existen al punto de ser tan peligrosos como solo mencionarlos, que Jaime ni siquiera... Por eso que estás así como medio nerviosito. No, estoy pensando porque ya... Me refiero porque ya, sí puede haber. Jaime no me lo dijo al aire, ya, okay. Me lo dijo en corte. De ley. Porque él
tenía miedo que haya repercusiones contra él. A ese nivel llegó Jaime Rodríguez. Cuidado, hablamos pendejo. Oye, espera, ya, pero eso no va a pasar. Hace 5 años, ahora veo que ya los mencionan en algunos lugares de YouTube. Tal vez ya perdieron poder. No, poder no. Ya lograron, por lo menos alguien los mencionó, entonces ya está en YouTube. Pero a ver, ojo, el grupo cada se llama vez que Cabal. Se... Pero Andy, ese grupo, según el grupo Cabal, sí, ya lo he escuchado, ese claro, grupo, qué miedo. Ese grupo, ese dicen que ese es el de verdad. Tienes razón. No que los Illuminati. No. Ahora, los Illuminati... El grupo Cabal. O sea, esos son los que gobiernan el mundo. ¿Por qué gobiernan el mundo? A carta Cabal. Mira, claro, pues tú para gobernar el mundo no necesitas tener el control de todos los países. No. Basta con que tengas dentro de ese grupo el CPCCS. ¿Quién es el que maneja las redes sociales a nivel mundial? Claro. ¿Quién es el que maneja el nivel de combustible y energía a nivel mundial? Correcto. ¿Quién es el que maneja el tema, por ejemplo, de poder de exacto. Entonces tú juntas a un grupo de personas que son... Como un equipo de fútbol. Claro. Defensa, delantero, medio... O sea, los armas. Los que tienen influencias pesadas en todas las áreas más importantes del planeta. Y este grupo decide... ¿Qué guerras, qué no guerras? Yo estoy de acuerdo con él. Yo creo que sí de pasa hecho, eso. Porque de hecho, manera. Pero por supuesto algo, que porque sucede. Todo coincide. Justo en este momento que pasa esto, hay esta guerra. Justo en este momento que y se pasa, apaga el COVID. Hay este desarrollo tecnológico. Justo en este momento hay de el hecho, COVID. De hecho, la gente cree equivocadamente. Un comploto, de hecho, sí. Sí, de hecho, la gente cree equivocadamente que el COVID era... ya anunciado hasta por Bill Gates que había que haber un control ya de la población. Hay mucha gente que matar, ¿no? Hay que tienen que morir muchas personas. Sí, entonces, sí. Dicen y creían que el COVID era parte de eso. Para no una es cierto. Limpieza. No es cierto. El COVID no representó a nivel muertes una amenaza para la población. Más gente se ha muerto por lo que realmente, o sea, sí, hubo donde hubo éxito en el COVID, y luego te das cuenta realmente cuál fue el plan, es que era un tema económico para reestructurar desviar, todo. Exactamente. Ya, pero... Entonces, Pero, a ver. O sea, no sabemos el virus, eso está determinado, no sabemos cómo salió. Yo estoy de acuerdo que todavía no se sabe si es creado o fue natural. Todavía no lo sabe. Eso, no, eso sí fue creado. Creado, dices tú. De hecho, vemos varios intentos. Pero, vimos el intento con la gripe. Pero el virus es real. Claro, todo gripe, gripe porcina. Sí, la gripe aviar. Son inventos de la farmacéutica. Yo estoy de acuerdo contigo. Entonces, para vender. Estaban probando hasta que ya descubrieron. Es un arma biológica. Con trasfondo de socioeconomics, o sea, totalmente política y económica. Correcto. Pues ustedes saben lo que es el CERN. ¿Qué? Madre, me regala cerveza, el CERN. Por el CERN. Sí, claro. En Suiza. Sí. Sí, sí. Yo vi el código de Vinci. Hay gente que especula. Que especula. Ya está la partícula de Dios. Que no, que ellos lo que realmente están haciendo es abriendo, ahí descubrieron la partícula. El bosón de Higgs. ¿No sabes eso? Dicen que los temblores y las situaciones que experimenta la gente Tierra son productos de eso, de lo que ellos están haciendo en el CERN. Tengo una idea. Claro, por supuesto. No se puede ahora, pero este programa tiene que tener una segunda parte para después. Porque más allá de todo eso... Uno se puede reír, como decía Pelacho, se ríen. Sí, por supuesto, me voy a reír de que la luna es inventada, más no de todo. No te si rías. Hay teoría. No. No te rías. Si hay cágate teoría. De miedo. Cágate no, 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 de miedo. No. Me refiero. Claro. Ojo. Es que yo no les he contado. Ojo. ¿Cuál es? Y Pelacho tiene más pruebas. ¿Cuál es el tema, el objetivo de la luna? No. Pero la idea ¿por qué está inventada? Ya eso es donde les contaba. Ya lo vamos a hablar. Pero la idea es debatir el tema como tal y ver qué funciona, porque a mí hay muchas teorías que son reales. Por ejemplo, el tema del COVID. Se ha quedado afuera. Yo no creo cuando alguien me dice no existe, estás equivocado, existe. Ahora, de que lo crearon para esto, lo sí, que sea, obvio. Lo puedo entender. Pero de que la vacuna sirve, sí, que tienes que vacunar, sí. Y de que es real, es real. Porque hay gente que no es lo que está diciendo Pelacho. Hay gente que dice que no, que es falso el virus. Y no que la cierto. Vacuna te va a poner un chip. No es cierto porque no hay esa tecnología tampoco. Te va a salir un tercero. Sería ojo. Fabuloso. Que se te pega el celular. Claro, la gente se pega. ¿Cómo hacían lo de la cuchara? Digo que eso que no se ha bañado. La tecnología del 5G. El cebo. El 5G. El 5G. Ya, pues no podemos meter tantos temas. Es verdad. Ya se acabó, ¿no? Ya sí. ¿Ah? Nos tenemos que ir. Sí, porque la programación se les viene encima. No se pueden extender. Es que, no se pueden extender. Después de nosotros vienen unas promos. Así es. ¿Por qué son tan...? Si tienen un programa que está... Pelacho. Pídase 15 minutos. Acostúmbrate. Esto es como el show de Cristina. Justo hoy no podemos porque... Sí tenemos cosas que hacer. Nos va. Pelacho, te quiero agradecer porque en serio, súper bacán. Bien, Andrés. Súper bacán todo. No, gracias a nuestros amigos. Oigan, recuérdense, se viene soltero sin compromiso con este muchachito, pero antes tenemos el concurso de Recruta Wings and Beer. Fíjate ahí.
Recuerden el concurso. Ya les vamos a poner el posteo. Tienen que seguirnos para que vean el posteo del concurso. Les quiero agradecer a mis amigos justamente de Recrutas Wings and Beer porque realmente trajeron una comida ahí está espectacular para todos. Y aparte del sorteo para lo de Daddy Yankee, quiero hacer trampa para llevarme yo la entrada, pero no, tranquilo. Está buenísimo. Muy bien, buenísimo. Nos vemos. Me voy a comer. Chao. Pila para que se den noticias. Comer.